Chayqa llaqta masikuna tukuy suyukunamanta qankuna uyarimushankichis, qatipamushankichis, rimayninchis nuestras voces, programa radial Llusirin, Sapa Domingo Unriki, Radio Inti Raymi, 11 de la mañana llaqta masikuna y no kanchispas qankunawan kuska rimaykunata apamuspay kusisqa aswantaqa rimarinchis. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través del programa radial Rima y Ninchis, nuestras voces, que sale todos los domingos 11 de la mañana en Radio Inti Raymi. También nos conectamos a través de las plataformas virtuales. No caniman sulpay, lipillay kichista, uyarimun kichis, katipamun programa radial Rima y Ninchis, nuestras voces. Ancha y pia yahta masikuna, y mainan que hay redes sociales, Facebook, Riki, Chaipi no karikumurani, Turanchis, Julio, Hernán, Paeca, Kawarichimun, que hay Sumachif Agna, dirección de Facebook, Anchaipi, Kawarichimun, y mainan Taitan, Kaipi Kazan Kurak Taita, Julio Hanco, Pai, Churintin, Munaita, Kawachimuskaku, Atipamus Kankuta, Munai, Sumach, Papata. Llankas kankuta premiación kas. Anchay tarikurachi murani, no capas ni ay kay turanchisqa allintataq llankamusqaku, raqsichunkuya nispa no capas, wakman apachimurani. Chaypi, ñañanchi Cecilia Ballesteros, rikuramusqa, FAO, oficina manta, kay nisunchis mancha, Chile llaqtamanta pacha chay nima. Manachu paywan rimayta tuparachisun chisma, FAO wasimanta pacha, sumaqta qawarinanchispaq imaynan agricultura familiar kachan nispa. Kusa nispaya noqayku yasta churakuyku pacha ruwayman, chayqa kunan ña rimanakuypi kashanchisña llaqta masikuna. Muchas gracias, decía yo, para los hermanos y hermanas de la casa FAO. Aquí está Cecilia Ballesteros, Richard de la Torre, Mauricio, todos estos hermanos, gracias. Julio Hernán, también Taita Julio, Sulpay, Caipi, Lipinchispas, Casianchis, Rimanacuspanchis, y gracias también a la plataforma. Y estamos con José Huamanturpo ayudándonos, asistiéndonos en este proceso para poder llevar nuestra conversación. Y esa es la magia de la tecnología. Y esa es la magia de las redes sociales. Así nos vamos entretejiendo los andinos amazónicos de este Perú multicultural, pluriétnico. Voy a presentarles esta vez a Julio Hernán Janco. Él es el mentor prácticamente, es el patriarca, es el umayj, la cabeza, diríamos, de este gran proyecto familiar Sumachif. Y no solo ello. Él viene, ellos son de la comunidad campesina de Pampacorral, del distrito de Lares, provincia de Calca, Valle Sagrado de los Incas, en la región Cusco. Allí puncha y turay, pisillatas rimairu sunchicha. Calpa wanturay. Muy buenos días, señor Tachpampa. Bueno, nunca toco yo jato un son que iban a Napaikuni que señorata, nunca a Jamishani, a Calcomunera Pampacurral, pertenece Lares, provincia de Calca, nunca sote Julio Janco Mamani, nunca cane haré productor de la papa, 450 barreras de Langani, guardián de la papa, nunca cane. Apu Sabaselay, pa Haitampe, no Catiano, Sabaselay, muchas gracias. Empezaré por la parte final. Nos dice, él vive, él es guardián de la papa, produce 450 variedades de papa, tiene 450 semillas de papa. Y no solo eso, también él vive al pie del Apu Sawasiray, en la comunidad campesina de Pampa Corral, distrito de Lares, provincia de Calca, región Cusco. Entonces, nosotros también aquí ya saludando
a partir de la, del saludo de Julio, haciéndoles llegar a ustedes. Igual vamos a darle la bienvenida, claro, a Cecilia Ballesteros por hacer posible esta conversación en Rima y Ninchis, nuestras voces, a través de la plataforma de Zoom de la casa. Esa casa grande que ve de los alimentos, también deben ser guardianes de los alimentos, la FAO. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Alejandrina. Buenos días, don Julio. Buenos días, Julio. Buenos días a mis colegas Mauricio y a Raúl, y gracias por sumarse a esto. Como decía la Ale, también gracias a las redes sociales, cuando vi el aviso, yo decía, esto tenemos que conversar con los hermanos, los tenemos que sumar a todo lo que estamos haciendo desde la FAO, y en realidad aquí el que sabe de agricultura familiar y demás es mi compañero Raúl Contreras, que aquí está también. Yo tenía toda la iniciativa, las ganas de juntar, pero el que sabe de agricultura familiar y de las plataformas de agricultura familiar en lo que podemos sumar a don Julio es don Raúl, así que ahí también después para conversar con él. Y te agradezco mucho, Alejandrina, el que te haya hecho eco de esta iniciativa, digamos, de querer juntarnos y de hacer puente para conversar. Checa, no canchas, cuenta de las llamadas telefónicas, eso también es parte de la necesidad de comunicación, y Julio está, pues, muchas gracias, ellos han venido a entregar hoy día carga a Cusco. Así nomás los tenemos a Julio Anco en esta conferencia, porque excepcionalmente, digamos, está con nosotros Chaja Nimanchis, Cecilia Nimanchis, Mituray, Cusiscan, Cachanco, Paikunapas, Canwan, Rimaita, Atispanco, Asuantas, Raúl Contreras, Yachan, Durantes, Fao, Asimanta, Yachan, Asuanta, Imainankai, Agricultura Familiar, Imainata, Calpachancuma, Asuanta, Napaikamusin, Cecilia, Turay, Julio. Asimismo, vamos a recibir el saludo de Julio Hernán, nos vamos a ir a otro lado de la tierra peruana, hacia Lima. Julio, coméntanos cómo es esa fuerza, ese acompañamiento que un hijo tiene que hacer a este proyecto de padre, que también es tu señor padre, Julio. Buenos días, mi nombre es Hernán Janco Melo, soy del departamento Cusco, provincia Calca, comunidad campesina Pampa Corral. Es un honor estar acá en esta reunión con ustedes. Primeramente, saludar a la señorita de la FAO, la señorita Cecilia. Un gusto conocerlo. Es la primera vez que tenemos una reunión nacional e internacional. Gracias a usted, señorita Alejandrina, por este intermedio que nos has hecho. A mí, digamos, me toca el corazón. Siempre yo llevo dentro de mi corazón a mi papá. Es un ejemplo para mí seguir, digamos, su trayectoria. También es un impulso para mí, digamos, para trabajar, seguir trabajando las variedades de papa nativa y también la marca Sumachis, que ya tenemos registrado en Dicopi, la marca. Y por eso, digamos, me siento un poco muy feliz y no tengo palabras para expresarte, ¿no? Es un gusto y un abrazo a cada uno de ustedes. Kusa yakta masikuna chekanya waina wawaikita uyariron kinya imaina napaikamuskanta ima cheka puririsunchis fao yaktaman a ver chile yaktaman chayasunchis tapuikusunchis Julio Contreras. ¿Qué representan estos sabios, estos sabedores de la convivencia con la madre tierra, estos guardianes de la papa para la seguridad alimentaria, para la familia, para la agricultura familiar? Buenos días, Raúl. Buenos días, Alejandrina. Un gran saludo a don Julio, a Julio, a su hijo, a Cecilia también, agradecerle por este contacto que nos hizo con ustedes. Bueno, ya mi amigo Mauricio también ahí que nos está acompañando. Primero, creo que para nosotros como FAO es sumamente importante y enriquecedor tener este tipo de conversaciones, este tipo de encuentros
donde las palabras casas, donde las palabras hermanos, donde las palabras guardianes surgen inmediatamente y nos hacen aterrizar justamente en lo que muchas veces olvidamos, ¿no? Que es la tierra misma, que son nuestros territorios, que son nuestros hermanos. Y creo que esa cercanía con los agricultores, con nuestros campesinos, con nuestros indígenas, con nuestros hermanos, finalmente, es fundamental para una organización tan grande como la FAO. Así que, primero, un saludo desde la emoción, desde la gratitud, y también que creo que es muy enriquecedor desde el tema personal que Julio vea a don Julio como un ejemplo de vida, ¿no? Muchas veces uno olvida a nuestros ancestros, nuestros padres, nuestras madres, muchas veces las dejamos en un segundo plano, y creo que acá es muy fundamental, sobre todo cuando estamos trabajando de vida, de naturaleza, de alimentación, ¿no? Creo que esa relación con la naturaleza, que nuestros ancestros, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nos hacen recordar todos los días en estos espacios, no me queda nada más que agradecer, Alejandrina. Así que, tanto como FAO como Raúl Contreras, para mí realmente es un placer y un honor estar acompañando y agradecer desde antemano a don Julio y a Julio su labor como guardianes y hermanos de la tierra. Ajá, muchas gracias a Julio, y eso nos va a cortar el Taita Julio Anco, sí te está entendiendo, sí los está entendiendo el español, y eso a mí me alegra de sobremanera. Yo espero estar a la altura para transmitir su mensaje de él, los mensajes que nos va a dar en quechua. Igual Hernán nos reforzará si algo yo me pueda obviar en la interpretación del quechua, que hoy desde Rimaininchis, Nuestras Voces, programa radial dominical que hace 22 años está al aire en diferentes radios cusqueñas, y ahora nos acoge Radio Inti Raymi. Salimos a las 11 de la mañana, como todos los domingos, siempre presentes, hablando, riendo, llorando. Esa es la radio, disfrutando de nuestra naturalidad humana, disfrutando de la Pachamama, disfrutando de estos saberes, de estas enseñanzas, de esas experiencias. Y así también, uniendo las fuerzas, las ganas, vamos a escuchar esta mañana y saludar también a Mauricio. Buenos días, Mauricio. Muy buenos días, colegas, ¿me escuchan? Te escuchamos clarísimo, Mauricio, muchas gracias. Rimaininchis, Nuestras Voces, te saluda. Y está también Julio Anco y Hernán Anco junto con ustedes desde Cusco. Muchas, muchas gracias. Y primero que nada, un saludo a todas y todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Es un placer desde la FAO, junto con mi colega Cecilia, con mi colega Raúl, tener el privilegio de poder conversar y escucharles el día de hoy. Estamos muy felices de poder conocer más y aprender con ustedes de la importancia de la vida en el campo, de la protección de la papa, que sabemos que es un testimonio de toda la cultura, de todo el conocimiento ancestral que ha permitido alimentar a nuestros pueblos, no solo al pueblo peruano, o no solamente allá en el Cusco, sino hoy en día un alimento que proporciona vida y nutrientes a toda la humanidad. Así que realmente de mi lado decirles que estoy muy contento de poder escucharles, y no quiero quitarle más tiempo a los Hernanes, que sé que ellos son los que tienen acá unos mensajes muy importantes para todos nosotros, así que muchas, muchas gracias, y seguimos acá atentos. Un saludo de verdad. Sulpay, Turaikuna, Ñañaikuna, Chayna, Rimaikunapas, Karin, Kalpachakun, Kaifao, Wasimanta, Pacha, Imainan, Asuanta, Nocanchispas, Ruayman, Kamachikusunchisma, Ajnan, Kaipipas, Kasianchis, Tapuikusas, Castellano, Rimay, Piñata, Uyariña, Turanchis, Julio Anco, y Runasimipi, Turay, Runasiminchis, Asuanta, Kalpachakunampa, Huillahuanquiku, Imainan, Tawapachak, Pescachunkan, Muhu papa llankay imaynatan hayk'a watapin chaykunata yuyaykunata apamuranki. May sapichasqan chay yachaykuna kashan turay.
Ari, desde el tiempo, desde Machulo, desde Abulo, desde Incaico, Manta Pacha, Papa y Machulo, desde Tatar Machulo, Yancasca, Barajaj, Papata, Sakirawa, Nukaman, Case, 160 Barajaj. Conana, Nuka, Anchanete, Interi, Periaconaman, Porispay, Wakin, Color Kunata, Ajerimoni. Ari ajereni kaskan papapas siempre barrajmo siempre nambon cambiambon. Ari chaykunawan kashan 450 barraj papa. Desde Machula abolo, desde en chaykumanta pacha nuka chay papata nane. Desde Coirane, en Mirachini, chay papata mijurta. Antes manana chay papa nakurancho, hotel sakurancho, papa mijurara alta masta. Utiliza pusarango, si era igual no capas, o chicanta de si gana pusarango en la capas, si neo papapa, neo pache color papacunata, en aspa con que aso emina pichachi papata analzamonco, mejor, si mejorar papa mandaja, más precio si en nuestro charap si papa natural cap, si van con aso anta no capas, por ganas, casi 30 años, ajnana si papata no ca. Cuirasana, guardián de la papa, ari nukata choran que lema Ministerio de Agricultura lema perja choramaran Ministerio de Agricultura lema. La importancia de la transferencia de los saberes cuando sus abuelos, tatarabuelos dejan la enseñanza a Julio Janco es cuando él recibe el conocimiento de 160 semillas, 160 variedades de papa. Aquí en la comunidad de Pampacorral de Lares, provincia de Calca, en Cusco. Sin embargo, él continúa explorando, continúa capitalizando el conocimiento y él suma 450 variedades, ya que no todas las semillas o no todas las variedades de papas van a responder a la misma, al cambio del clima, a la misma vida, al proceso de la tierra, y él va experimentando y va cultivando más los saberes en la semilla. Por eso es que también él es nominado como el guardián de la papa desde el Ministerio de Cultura, Agricultura, diré. ¿Qué es lo más importante aquí? Su perseverancia, su constancia, ya que antes ya estaba entrando la papa mejorada, y la papa mejorada inclusive tenía precios altos. Sin embargo, su perseverancia y su constancia le ha hecho seguir trabajando hasta juntar las 450 de semillas de papa, y esto ha empezado a vender como papa natural. Ahora las cosas se han revertido. La papa natural es más solicitado, tiene su precio, por eso el valor que tiene para las ventas y la dedicación que ofrece en este proceso, recuperando los saberes. Papa natural, así es como le llama a sus 450 variedades de papa. Julio, ¿qué más hay que decirles? ¿Cuál es esa magia de alcanzar las 400 variedades de papa a los consumidores del Perú? Y ya estamos mandando también a consumidores del extranjero. Cuéntanos, Julio. Bueno, como dijo mi papá heredó, digamos, 160 variedades de papa nativa. De ahí, yo la vi, digamos, desde que fui niño. Mi papá me enseñó, digamos, a trabajar a los 6 años. Siempre me lo ha hecho, digamos, las herramientas también, a mi tamaño, depende de lo que estoy creciendo. Entonces, a cada uno de los hijos nos inculcó, digamos, trabajar la agricultura familiar. Y mi hermano Alberto, que es mi mayor, también trabaja también las variedades de papa nativa. Igual que yo también, digamos, en caso de mí con mi papá, hemos hecho una pequeña empresa ya, digamos, pequeña empresa, emprendimiento que hemos logrado. Y gracias a eso, gracias a mi papá, siempre, eso nunca voy a olvidar, esta trayectoria que lleva, hemos tratado de llegar. Gracias, como dice mi papá también, si no hubiera trabajado la papa nativa, no hubiera conocido otros países. Mi papá conoce Estados Unidos, Italia, ha estado en Slow Food,
ha hecho ver todo lo que trabaja mediante las asnadas de Papanatí. Es muy difícil de trabajar la agricultura, tal vez pensarán que es fácil, pero no es fácil labrar tierra, no es fácil. Es un trabajo muy duro. A veces hay momentos que uno puede flaquear, que puede decir que no, porque no tiene rentabilidad, no es publicitado por ningún ministerio, por ningún estado, ¿no? Ni gobierno, ni local, ni de municipal, ¿no? Las papas nativas no están publicitadas, como las gaseosas que son, digamos, en la televisivamente, que son difundidas para ser más promovido. Pero yo discrepo mucho, ni los restaurantes también, pocos restaurantes que consumen lo que es papa nativa. Y hay mucho que hacer por la agricultura, y los agricultores son menos valorados. Yo voy, digamos, ya soy de otra generación, pero veo, digamos, que no hay mucho, se valora mucho las papas nativas. No solamente las papas nativas, sino las otros tubérculos que son nativas, no están, digamos, valorados, ¿no? Pero sí, digamos... La agricultura, ajá. Así es, Julio. Te escuchamos. Perdón. Sí, para terminar, sí, digamos, nosotros vamos a seguir continuando con la producción, con más variedades. Tenemos 450 variedades, pero queremos llegar a 400, 500, 600 variedades de papa. Siempre con la ayuda de mi papá. Obviamente yo soy la que continúa, la que empuja a mi papá, que tiene que tener variedades. Ahora último, por lo que ha ganado el premio Zoom, estamos entrando a proveer, digamos, a los reconocidos cocineros, Virgilio Martínez, a Gastón Acurio, que ya vamos a proveer próximo año, y eso este año ya hemos cerrado el contrato con los grandes cocineros, ¿no? Qué hermoso, hablando de los grandes, ¿saben qué? Para lograr toda esta magia, hay otras energías y otras fuerzas que no debemos olvidar. Y que ahora a ambos, a Julio y a Julio Hernán, vamos a pedirle a decir cuántos hijos tiene Julio y quién es esa mágica mujer que pone la fuerza. Bin Warmi Wasipi, Haikan Wawakanku, Turai. Kaipaban Turai, Uyarimunampa, Gajaipi. Gracias, señora Yawasipi, con la señora Rosa Melo Keramo. Para ella, queramos hacer con la lipina guaguaycona, trabajo cama. Casa en la panco, siete hijos. Tres varones, cuatro mujeres. Ajna cango tawat guarmichacona. Ocua guaguay casa, ayacuchupe, enfermera. Ocua guaguay taja jarabay tucuchan, último chanaco y con la enfermera lata tucuchan calcape. Que quien sabe nada cosa el familiar capungo calcap que hacen agua chayofna cajnips que coscope tierra ale o es que calcap que hacen solo a calcap cuando calco es que le han a señora Ipan que se animal ni cut cueras para chayar con la macho o bisacha vacas pues todo al chico anta anche iban con agua no calanca ni que papas natuasta. Gracias. Nos dice que ahí la fuerza que da, la que está conectada a la Madre Tierra, es nuestra mamá Rosa Melo. Ahorita Rosita está en la comunidad Yacanapaycusaj, Ñañay Rosa Melo, Uyarimashankicha, Rosa Melo Quispe, Kay Lares Yachtanchispi, comunidad campesina, Pampa Corral, Chaipi, Uyarimashankicha, Kusiska, Nocapas, Kay Kausainiquita, Uyarini, Imainan Warmijina, Kalpachanki Kosaikita, Imainan Warmijina, Wawaikikunata, Sumakta, Uyuanki, Kespichinki, Wasi Ayluikita, Ñañay, Rosita Melo Quispe. Estoy agradeciendo la fuerza y energía que tiene Rosa Melo Quispe y ese empuje, esa decisión que ha tenido de acompañar a su marido para este proyecto de vida y hacer también que sus hijos prosperen.
Además de dedicarse a la agricultura, los hijos también son logrados profesionalmente. Y entonces, lo más importante en esos procesos que nos enseña, que nos da a conocer aquí Julio Hanco, es cómo es la fuerza que tiene el trabajo que tienen solidariamente entre los hijos, entre la esposa, la calidad que debe de tener el trabajo. Eso es importante. Y nosotros estamos también conversando hoy día, avivando esta, diría, este encuentro de quechuas, de mapuches, era Cecilia, de gente latinoamericana, felices nosotros a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Vamos a seguir escuchando un poco más de la experiencia, por favor, Julio, cómo es que se tienen que articular, cómo se puede hacer la economía familiar extensiva desde la FAO, digamos, qué cosa se espera, qué cosa podríamos alcanzar a otras organizaciones como las que ya están trabajando en otras regiones del mundo, más que todo. Julio, cuéntanos. Hola. Sí, no la escuché bien la pregunta, ¿me lo podía repetir, por favor? ¿Cómo podemos interactuar con las otras familias a quienes los de la FAO van acompañando? ¿Cómo intercambiar los saberes, Julio? Los saberes tienen que venir, digamos, siempre, digamos, de las enseñanzas ancestrales. Y eso es lo que valoro mucho yo, digamos, de las enseñanzas ancestrales. Si no hubiera, digamos, conservado mi papá las papas nativas, tal vez yo no estaría, digamos, en este camino de emprendimiento, de agricultura familiar. Una fuerza que me dio, digamos, para mí continuar y trabajar junto de la mano con mi papá es por la conservación que tiene. De nada serviría, digamos, toda la conservación que hace, todo el sacrificio que le ha hecho mi papá, si no, digamos, apoya a un hijo. Siempre tiene que estar un hijo, digamos, detrás de los papás. Por lo menos uno de todos mis hermanos soy el que apoya bastante en la comercialización, porque no había en los años de 2010, 2005, la valorización de papa era, digamos, muy $2.50, ¿no? Hoy por hoy vendemos, digamos, 5 soles el kilo. Entonces, por la comercialización se valorizó la papa, hacer conocer, mostrar las variedades, los antioxidantes que tiene la papa, las propiedades que tiene la papa. Entonces, gracias a eso, al salir al mercado, estamos logrando. Pero siempre yo, digamos, valoro mucho, digamos, que un hijo tiene que estar en la agricultura, tiene que estar unido con la familia. Por eso, digamos, si no hay unión, no creo que se haría, digamos, la agricultura. Hoy por hoy yo veo, digamos, la agricultura, que las personas mayores se están quedando en la chacra y no hay jóvenes que quieren trabajar, porque en realidad no se valora lo que es la agricultura familiar, ¿no? Y para un poco más interactuar nuestra conversación con la hermana Cecilia, con los hermanos Raúl, Mauricio, tal vez ellos también quieran hacer algunas preguntas, tal vez algo más queramos preguntar, saber. Tenemos a Julio Hernán, a Julio Hanco, ellos quizás quieran decirnos algo más, Cecilia, Raúl Contreras, Mauricio. Sí, yo los estaba escuchando y pensaba también en, así como Julio, cuántos otros jóvenes tienen ahí dificultades, ¿no? Por esto que hablábamos antes, Alejandrina, de se puede producir mucho, pero si no logramos abrir esos mercados para la agricultura familiar, es demasiado trabajo sin el ingreso correspondiente, y así muchos jóvenes empiezan a irse de las comunidades. Entonces también es como ver cómo ven ellos esto y cómo lo han podido trabajar en su comunidad, si tienen otros hermanos cercanos que tengan una experiencia parecida. O eso, ¿no?
Bueno, en caso mío, digamos, sí, digamos, trabajamos unidos familiarmente junto con mi papá, mis hermanos también siempre están detrás de cada, digamos, tanto en la parte agrícola, tanto en la comercialización, no solo acá en Lima, sino también promovemos, digamos, en las ferias de Cusco, tratamos de participar en las ferias más que todo, ¿no? Este sábado también mi papá estaba en Cusco, en Túpac Amaru. Yo estaba acá en una feria de agroferias campesinas que es promovido para todos los agricultores de cada región. Agroferias campesinas es una ventana, es una vitrina para todos los campesinos de 22 regiones de Perú, que es una buena oportunidad para todos los agricultores que pueden postular, ¿no? Y siempre yo lo inculco a los jóvenes de la comunidad de Pampa Colgada o otras comunidades, casi no, ya no quieren trabajar las variedades o las papas nativas por el tema de turismo, que el turismo paga un poco más, es más rentable que trabajar 12 kilos de papa te cuesta 20 soles, en turismo lo ganas, digamos, un día 100 soles o más. Entonces, no hay mucha rentabilidad, por eso yo digo. Siempre es dar valor agregado a la papa nativa, ahí sí uno tiene rentabilidad, ¿no? Yo lo veo de esa manera porque si trabajamos papa fresca y no damos valor agregado o cualquier otro producto nativo, no damos valor agregado, creo que, digamos, estamos perdiendo, digamos, la agricultura, ¿no? Más que todo yo veo, Gracias, digamos, Julio. gracias. Sí, igual debemos tener con Raúl también algunas inquietudes. Te escuchamos, Raúl. No, muchas gracias, don Julio, Alejandrina. Realmente hay muchas preguntas también y muchos reconocimientos, porque tenía la misma duda también que Cecilia de respecto a cómo ha sido el trabajo en sus territorios con otros productores, con otros campesinos, con otros agricultores. Creo que es sumamente importante esa comunión que se busca dar, no solo en términos económicos, para acceder a mejores mercados, para bajar los productos a la ciudad, venderlos a menores costos, sino también la relación cotidiana, la relación cotidiana de justamente poder difundir de mejor forma estos saberes ancestrales, porque cuando ya empieza esta revolución más industrial, esta globalización de querer vender y vender, se olvidaron estas tradiciones, estos saberes ancestrales, esta forma de cultivar, esta forma de trabajar la tierra, pero hoy en día se está volviendo, ¿no? Pero siempre con la mirada del mercado y lo interesante de los territorios y de nuestros ancestros que siempre lo han hecho así, más allá de una mirada económica. Y que hoy día tengan acceso a mejores mercados porque hay una consumidora, un consumidor que se preocupa mucho más de dónde viene y cómo se produce, es un cambio interesante, pero dentro de esta lógica de mercado aún. Entonces, y el gobierno a través de sus ministerios da este reconocimiento, como nos comentaba Julio, de poder decir, no son actores de subsistencia, no son actores de pobreza, sino que son actores ricos en cultura, ricos en conocimiento y que hoy en día nos están liderando ante un escenario de clima distinto, de shock institucionales, de crisis humana, porque estamos pasando por crisis humana, ¿no? De relaciones humanas. Entonces quería ver también un poco cómo ha sido esa relación que han tenido, por ejemplo, con un gobierno, con la relación con la política, ¿no? Que muchas veces deja de lado estos saberes y otras veces los abraza. ¿Cómo ha sido esa relación con el ministerio? ¿Cómo ha sido esa relación de construir una nueva forma de hacer política principalmente? Ya, Chaita, a ver, runasimipini rima paimasunchis, ya está masicuna, Julio Hanco, paipuni, causainimpi, ruainimpi, y mal natan kawariran, chay pachakutita, y chay pachakuti ruaipi, y mainan purisita, chasquiranchu manachu, estado manta pacha, ya están manta pacha, turay Julio. Mana nuka kamaykin unhiwanpas primer chataka ari llankarani Ampi Peruwan. Llankarayku chukikankamanta karan Moisés Quispe paywan
Pai me angi yangkai takari no este mastaka kakuchao. Are no kache topa hamarupe kunan benchane. Are sapa sawaru chementa no pere wankaru. Wankaru pare hoja estani kan. Are chita koa are chikan konsis ka nakani chere konche hasalta wanko. Con un topa hamarupe chikaja. Are dejala wanko benchneta. Mana ni guardia pis maigampis. Na wanko chiste katikachawanju. Are normal angina kunan. China pichikun sichuanku, sichuan kai wawai esnampas, chayak machitur alias zaksiska, maipipis libri bendinay pachnu, chay papas natibis lankas gait, kani compañer kuna. Importante, quiero resaltar algo que acaba de decir Julio. Ya no es él perseguido, golpeado por los agentes municipales. Él con su trabajo ha logrado su nombre y su espacio. Y le agradece a su hijo Julio que también le haya permitido que lo conozcan, porque así él ya tiene de forma solidaria un puesto de venta en una feria local sabatina en Cusco, en Huancaro, también en otra feria local sabatina de Túpac Amaru, que quedan en el distrito de Huanchaj y en el distrito de Santiago en Cusco. O sea, son locales de consumo local, valga la redundancia, en el Cusco. Pero y los mercados nacionales y el mercado internacional, Julio, ¿cómo manejamos? Si bien es cierto, papá está aquí en estos mercados pequeñitos, ¿cómo se maneja a nivel nacional e internacional? ¿Vuestra papa llega a algún país? Bueno, ahí quería agregar mi papá. Mi papá dijo, no nos ayudaron ninguna... institución pública ni el Estado ni ONG. Es cierto, o ONG es la que dice mi papá, es cierto que una institución, la que es AMPE Perú, lo que apoyó es una institución privada europea que apostó por mi papá para que siga trabajando las variedades, pero en el Estado nunca vimos, digamos, el apoyo del Estado. Jamás, digamos, desde que comenzó hasta hoy en día, digamos, que ganó el reconocimiento, no. Pero sí le he visto del Estado, digamos, cuando hay Día de la Papa y el Estado ponerse como Ministerio de Agricultura, que se ponen, digamos, solamente para tomarse foto y decir, digamos, nosotros hemos apoyado a tal productor, a todos los productores de las regiones. Pero sin embargo, nunca le he visto, digamos, ni asistencia técnica. Por lo menos hay ingenieros que son técnicos, que son universitarios, por lo menos deberían ir, digamos, a hacer análisis, digamos, visita a la chacra. Pero nunca hemos visto, nunca hemos recibido de ningún estado. Y eso está abandonado totalmente, la agricultura. Y solamente sí reconocer, digamos, AMPE Perú. AMPE Perú es una institución, y agradecer a Moisés Quispe, que ha sido bastante impulsor de mi papá. Y también, digamos, hoy por hoy agradezco a Agroferias Campesinas. A lo que me pregunta, digamos, cómo difundir a otros países, nosotros vamos a seguir trabajando para pasar a otro país. Nuestro producto se necesita varios requisitos, ¿no? Obviamente, con el transcurso de tiempo, nuestra meta es que mi papá haga llegar y haga conocer todas las variedades que tiene a Estados Unidos, Europa. Nos encantaría llegar, digamos, o exportaciones. Esa es nuestra meta. Ojalá que mi papá me acompañe mucho más con sus saberes. Ojalá que mi papá, a veces saco sus informaciones con agujita, porque a veces las personas ancestrales lo tienen guardado bien dentro de su corazón. Es muy difícil sacar todas las informaciones, y eso es uno, ¿no? Lo que sabe es, yo siempre digo, mi papá es mejor que un ingeniero agrónomo. No tendrá título, no tendrá profesión, pero yo sé que es un ingeniero agrónomo reconocido. Sería bueno que el Estado daría, digamos, un reconocimiento, pero dudo mucho que lo pueda hacer. Y agradecer a FAO, a señorita Cecilia, por esta oportunidad. Y gracias por hacer conocer a mi papá. Yo sé que por este medio mi papá se va a hacer conocer más. Y al señor Stein,
Yo sé que otros países aprecian mucho más el producto. Cuando yo llevé a Europa las snacks, los europeos valoran mucho los productos peruanos, ya sea snack, ya sea café, todo lo que es producto. Obviamente en Chile también valoran mucho el producto peruano, ellos también tienen y también valoran sus productos. Cada país tiene productos muy sabrosos, deliciosos, nativos. Gracias. Gracias, Julio. Y ahora, Mauricio, vamos a escuchar. Estoy muy feliz, Rimaininchis, nuestras voces, la FAO aquí haciendo energía, haciendo fuerzas, tejiendo. Sumachtan aguaycuchanchis, caipuncha y actamasicuna, chayacaturanchis, Mauricio, uyarizunchis. Muchísimas gracias. Yo me quedé con un comentario que hicieron los colegas y que realmente creo que nos genera un poco de preocupación para todos. En efecto, creo que hay una necesidad de fortalecer las políticas de los gobiernos, de todos los gobiernos de América Latina, no solo del Perú, para que puedan valorar más estos tesoros del mundo rural, ¿no? Como es el caso de la papa y de estas 450 variedades de papa que tienen ustedes, que es una riqueza invaluable realmente. Pero ese punto sobre las juventudes, ¿qué se imaginan ustedes que podemos hacer para que las juventudes sigan interesadas en participar de esta actividad? Sabemos que desde el dinero, la actividad turística puede representar más ingresos, pero hay mucha cultura, mucha ancestralidad en lo que es este conocimiento asociado a la producción de papa. ¿Qué se podría hacer para que los jóvenes no pierdan ese vínculo? Gracias. Gracias, Mauricio. Imagínate, es un chisman, guatas un chisman, masiman, toro masiman, guayna kunata, turay Julio. Bien, mana, con el tiempo, guayna kuna, mana, na, an tanto, che, papa nativo, papas, mejorar el tano, más te dan capuchón, porque, o sea, más duro que papa nativa blanca, para cuando monanco en tiempo, si cuando monanco suave trabajo en la tana, si hay algo a mana, suave trabajo más le pongo, si va a mana, si papas nativa hasta blanca, pues angocho. Hay vez, rojo, hay vez que, ima, un coip samun, si papapa, o sea, rancha, o sea, casa, o sea, chichi. Anchaiguna perdrachin chaiban de sigana punko lankaita. Archaila, a veces anchaigosano, pues con benzarachka punko, anchaina camino con una blanca, camino en casa blanca chaspa, obra con una blanca para camunco, municipio con ape, chaigama benzarapun, gozanarapun, ya perdi blanco tachet. Chaiguna van de sigana su mana, chaiguna pavine con lankaiman chaipapas en la trasma. Ripsangucho. Ari chega no kaka polai pesa, ari no as reta sikipi no tiana sa vasere sikipi, chega pesita, solamente rancha, casa, rancha kamana, orambe, reta sikipi mana, poco, solamente che sikiawa o chichiwa anchilawa mastaka atakao. Lo que nos dice prácticamente es, voy a empezar por la parte final, él tiene una ventaja, vive al pie del Apu Sawasirai. Entonces, allí no hay muchas enfermedades, excepto las heladas, las granizadas, y ellos podrían controlar el cultivo de papa. En cambio, en otras zonas, los hijos, los jóvenes, prefieren trabajar papa mejorada, porque la nativa demanda mayor atención y mayor trabajo. Y la papa mejorada, ellos lo trabajan de manera paralela a otros trabajos que ellos llevan como porteadores del camino inca o en algún servicio que se alcanza al servicio del turismo, o también se emplean en municipalidades, y entonces mientras ellos están al servicio de otras actividades, dejan sus cultivos de papa, regresan y ya está con varias enfermedades y se hacen ganar, y luego eso es lo que los desalienta y dejan definitivamente el cultivo de papa. Generalmente
Eso es lo que les pasa a los jóvenes y dejan de apostar en estos proyectos de agricultura familiar, cosa que es de mayor preocupación. ¿Cómo captar, cómo hacer que estén allí ya para esta ronda final, Julio? A esa preocupación de papá Julio Hernán, ¿cómo deben los jóvenes reaccionar? Y matan Ruanan, Kuainakuna, Mana, Calpam, Pipisianan, Kupa, Alpatayan, Caspa. Creo que para mí, digamos, para continuar, para que continúen los jóvenes trabajando la agricultura familiar, tiene que haber un incentivo, por lo menos del Estado, que le den, digamos, una asistencia técnica, a dar, digamos, a capacitaciones, digamos, obviamente necesitan, digamos, nosotros sabemos hacer agricultura y en eso no necesitamos capacitación. Pues, digamos, dar un valor agregado y ya puede, de la papa nativa podemos hacer las snacks, o puede ser harina de papa, almidón de papa, papa deshidratada precocida, hay muchas cosas, pero en realidad, digamos, creo que en dar valor agregado falta mucho, digamos, en dar, digamos, en lo que es en procesamiento, porque si no, nosotros no damos valor agregado, no vamos a valorar nuestro producto, ni el Estado nos apoya, entonces creo que fácilmente se va a abandonar y el crisis alimentaria se va a venir lo más pronto, ¿no? Eso es lo que yo estoy sintiendo y mi papá es lo que siente, también digamos la alimentación, tarde o temprano vamos a sufrir de la alimentación que es lo primordial. Pero para mí deberían de capacitar, digamos, a todos los jóvenes, dar, digamos, un valor agregado. O puede, últimamente que yo veo es, digamos, turismo vivencial. Y, digamos, nosotros pensamos trabajar con estas, invitar a la chacra. De esa manera difundir, digamos, enseñar lo que es las enseñanzas ancestrales, lo que es cosecha, siembra. Invitar a todos los turistas que vienen a visitarnos, no solamente es cargar mochila de los turistas, sino también para nosotros, digamos, es enseñar nuestra agricultura. Obviamente ya estamos haciendo con mi papá, hay algunos turistas que nos visitan, hay turistas de Francia, Japón, a veces viven 15 días en la casa, 10 días, una semana, dependiendo de cada turista que quiere vivir, y entonces, o pastear los animales, les gusta el campo. Nosotros vemos con papá diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes formas de llevar la agricultura. Para mí, digamos, mi petición sería que el Estado, digamos, difunda más, digamos, la agricultura y que se valorice, digamos, la agricultura familiar, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. China yahta masikuna kai tukuypatamaña chayanchis kai rimaininchista turay sulpay noqawan kaskaykichismanta. Muchas gracias. Decía, ya estamos llegando a la parte final de nuestra conversación. Nos despediremos, no sin antes agradecer a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a la FAO. Entera gratitud por permitirnos esta conversación, Cecilia, por facilitarnos la plataforma Zoom, y también a través de Rima y Ninchis, nuestras voces, vamos a extender aún más las conversaciones y deben de estar escuchándonos en otras comunidades que necesitamos los saberes de la familia Hanco Mamani o la familia Hanco Melo. Gracias a Julio Hanco, a Rosita Melo Quispe, porque este par de esposos hacen posible esta energía, esta magia que nos toca vivir. Julio, ¿cómo se pueden conectar con ustedes? ¿A qué número o en qué plataforma virtual? ¿En el Facebook? ¿Cómo pueden entrar y buscarles a ustedes que ahora nos están escuchando? ¿Cómo nos conectamos con ustedes? Bueno, primeramente agradecer, y como dice, ya estamos finales, agradecer a la señorita Cecilia y a los compañeros que están escuchándonos, al compañero que está en Chile. Muchas gracias por esta oportunidad y de acá. Nos puede contactar en la página web de Sumas
Chips, de Sumas Chips SAC, tienen una empresa allá, entonces pueden entrar a la página de Sumas Chips, o también al 944-736225, nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram, o también pueden encontrar, pueden entrar al Google como El Señor de las Papas, o como Julio Janco Mamani. Ahí nos puede encontrar en todas redes, está ya, digamos, como guardián, yo lo, más que todo, digamos, yo lo conozco a mi papá como Señor de las Papas, ¿no? Es un honor, digamos, estar con ustedes, un abrazo, la emoción me gana, y estoy muy feliz por haber conectado con FAO, y agradecer a la FAO. Gracias. Cosa, trae, Julio, trae, pasa, pues, un... Muchas gracias. Gracias, mucamos tú, que hatun son que van a regresar que oficina el equipo, atendía a que van o que entrimen ya a capsa públicamente que remar hans publica kunga, no sé, en Chiseta, y me sube la ibe, y hoy me dijo una pinche y esa kunga, me han hecho, me la pichu. Muchas gracias. Tú que son que hatun son que van a regresar que de oficina el equipo, invitaba a Sky Kiva. Muchas gracias. Les agradece por haberles invitado a vuestra oficina de la FAO para que dé sus experiencias y por favor les pide que digan por dónde van a difundir o ahí nomás va a quedar, cómo va a ser, dígame dónde se va a difundir, en qué partes del mundo me van a ver. Y muchas gracias, así dice Julio, gracias a ustedes. Les dejo también Cecilia, Raúl, Mauricio, para que nos despidamos y le digan también por dónde nos vamos a ver y nos vamos a escuchar. De pronto yo cumplo, nos vamos a escuchar en Rima y Ninchis, nuestras voces, Rima y Ninchis, nuestras voces este domingo, 11 de la mañana, Radio Inti Raymi. Pero ellos, escucharemos, Cecilia. Sí, yo esa parte le dejaría a Raúl, que tiene ahí los hilos de todo el mundo, así que ahí Raúl, adelante y después me despido. Gracias, Cecilia. No, nosotros tenemos una plataforma, un sitio web, un sitio virtual en nuestra página oficial de la FAO, que lo ve todo el mundo. Y ahí vamos a subir, con el permiso de ustedes, vamos a colgar esta entrevista, este encuentro, para que lo escuchen. Vamos a colocar sus datos, vamos a colocar su forma de contactarlo, porque creo que es muy, muy interesante que todos los hermanos de todos los pueblos puedan escucharlo. Así que vamos a hacer la máxima difusión y los vamos a compartir con ustedes después mediante Alejandrina, Cecilia, Julio, Don Julio, para que puedan también compartirlo en sus lugares. Y yo me quedo, aprovechando también para despedirme, después darle la palabra ahí a Cecilia y a Mauricio. Primero, agradecerle a Don Julio, de que nos puedan contar su experiencia, que nos puedan aterrizar a lo lejano, en nuestras patitas en la tierra que tanto extrañamos muchas veces. Que usted nos plantea, por ejemplo, que la juventud de hoy en día están trabajando con nuevas variedades, pero ustedes demandan también un conocimiento del gobierno por una nueva forma de ver las cosas, de entender que hay zonas agroecológicas donde se da lo nativo y no hay por qué forzarlo, sino que trabajar con esa naturaleza, entenderla, y creo que es una nueva forma de ver las cosas. Hoy en día nos modifican todo, hasta los genes nos modifican, pero ustedes se adaptan a la naturaleza y que somos parte de ellos, y es una nueva forma, un nuevo modelo de vida que a nosotros los que estamos en las ciudades y con todo este bombardeo de noticias, redes sociales, nos cuesta mucho entender y reconocer. Y creo que nos vamos con esa enseñanza de que la naturaleza es con nosotros, y nosotros con la naturaleza, no ninguno prácticamente por arriba del otro. Creo yo que nosotros tenemos que estar adaptados a esa naturaleza porque somos parte de ello y de ella. Así que un gran, gran reconocimiento y muchas gracias por traernos la realidad y cómo se puede sostener a través de tantos y tantos años como lo han hecho vuestras familias. Así que muchas gracias por la invitación. Yo por mi parte, sumándome a lo de Raúl y a la gratitud, quería reconocer puntualmente a Don Julio, a Julio, pero también a los padres de Don Julio, a los abuelos de Don Julio y a todos los que estuvieron antes, porque es un conocimiento que viene desde ellos y a través de usted nos está llegando a nosotros, y eso es maravilloso. Recuperar y reconocer el conocimiento tradicional es necesario para sobrevivir, creo.
Y por otro lado, también quería destacar y agradecerle a Alejandrina que haya reconocido el rol que tiene la mujer también en que todo lo que hizo don Julio que sea posible. Porque en realidad hay la abuela de don Julio, la bisabuela de don Julio, la tatarabuela de don Julio, todas han estado sosteniendo también el trabajo de estos hombres y juntos haciendo la producción para que y resguardando ese conocimiento en las semillas para que nos llegue hasta hoy. Así que eso, quiero saludar a las mujeres y a los hombres que nos han precedido, a todos, a nuestros abuelos también. Y de verdad agradecerte, Alejandrina, la gestión, y aquí estamos felices para colaborar, para seguir sumando, y vamos a seguir en contacto seguro. Así que bueno, eso por mi parte, y lo dejo a mi hermano, amigo y colega Mauricio. Mauricio. Gracias, Mauricio. Primero que nada, muchas gracias por hacernos partícipes de este encuentro, de este diálogo de saberes, por poder conocer un poco más de sus victorias, de sus conquistas, de su sacrificio del día a día para llevar a cabo estas, pues ahora sí que estas aportaciones que ustedes hacen para toda la humanidad. Creo que hay un conocimiento muy valioso, hay un aprendizaje muy grande, hay mucho que nosotros que vivimos en las ciudades, como dice mi colega Raúl, tenemos y podemos aprender con ustedes cuando se generan este tipo de espacios donde nos podemos conocer más y mejor. La invitación es esa, que tejamos juntos, que construyamos redes, que tengamos este tipo de espacios para que otros puedan escuchar lo que es este tipo de conversatorios, ya sea a través de internet, quién sabe en un futuro no muy lejano, en un encuentro presencial, en encuentros regionales con otros pueblos, pero que sepan que cuentan con nosotros también y que es un placer desde FAO poder hacer que otros conozcan de sus aportaciones y de sus lecciones. Así que nos llevamos esos mensajes también, entendiendo que nosotros jugamos un papel en el negociar, hablar con los gobiernos, hacerles saber que hay todo este capital y que es algo que también desde FAO podemos intentar apoyar e insistir en que se escuche y nuevamente colocarnos a disposición y agradecerles por todo su tiempo. Muchas, muchas gracias y los mejores saludos. Muchas gracias, el Pai Tocopunchi Turay. Tocopunchi. Feca yacta masicuna, rimaininchis nuestras voces, tucupu rimaininchis, kai moyurinintimpi, fau asimanta pacha, calpachamon, rimaininchis nuestras voces, ñanta kicharin, lipillanchispa sumachta, rimaita juntananchispa, kusikuni no capas, turai kaipicas kaikimanta, kusikuni lipillaikichis kaipicas kaikichista. Muchas gracias, Cecilia, Raúl, Julio, Mauricio, gracias, Julio, kaipicas kaikimanta. Hasta otro día, gracias. Urpillay son cochay. Urpillay son cochay.